La presencia del día jueves de la viceministra de Relaciones Laborales, Ligia Serrano Chávez Ortiz, en Barranca Bermeja sirvió para levantar los sellos y con ellos las huelgas de Impala que llevaba ya varios días. Ello motivó el rechazo de la USO a través de su presidente Edwin Palma. La viceministra del Trabajo vino a Barranca Bermeja con un único despropósito: tumbar la huelga de los trabajadores de Impala declarada legítimamente, legalmente. Avaló una votación ilegal convocada por la empresa, que deja en el conflicto, que deja el conflicto colectivo en el limbo, porque ni siquiera planteó la decisión en favor de un tribunal de arbitramiento. La viceministra del Trabajo deja en evidencia lo que siempre hemos sostenido los trabajadores y los sindicatos: el Ministerio del Trabajo es de los empresarios de este país. El Ministerio tuvo en cuenta una votación interna entre los trabajadores cuya legitimidad es cuestionada por los sindicalistas. Por eso, compañeros y compañeras, invocamos la solidaridad nacional e internacional con los compañeros de Impala ante este nuevo hecho de agresión contra el derecho de asociación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. Sabemos que no tenemos garantías. Una denuncia disciplinaria terminará en una procuraduría también del gobierno. Una denuncia penal terminará en una fiscalía también del gobierno. Pero los trabajadores y los sindicatos tenemos cientos de experiencias en las que este tipo de conductas y agresiones las volvemos fortalezas para seguir luchando adelante. Así las cosas, la huelga en Impala llegó a su fin esta semana.